Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. En el vídeo de hoy quiero enseñarte el último mazo de tarot que he recibido, que es este. Es un juego únicamente de arcanos mayores, por eso es así estrechito, no es un mazo completo. Es el Aletarox Deck, que es una versión del tarot de Marsella, moderna, actualizada, hecha por por esta persona, por Aletarox, que es el nombre de su cuenta en, en Instagram y por eso lo he llamado así, para indicar que es su propio mazo. Eh, el nombre de ella, que aparece aquí, a ver si lo coge la cámara, es Alessandra Españoli. Es italiana y está hecho, pues nada, lo han sacado a la venta hace unos, unos pocos días. Es un mazo interesante, ahora, ahora vamos a verlo. En la caja llama la atención las solapas. Fíjate cómo aquí tiene una estrella amarilla y una estrella azul, típicas del arcano de la estrella. Y por abajo tenemos una estrella roja y una estrella amarilla. La, la caja, como puedes ver, se abren las solapas por los dos lados y está unida por esta solapita que se mete aquí, porque en realidad no tiene nada de pegamento ni nada por el estilo. En la caja está... Todo el mazo está pensado para hacerlo totalmente ecológico. Igual puedes ver ahí la, la solapa como se mete aquí. ¿Qué es esto de aquí? No tiene nada de pegamento, te decía, está todo hecho en plan totalmente ecológico y artesanal también en cierta forma. No tiene... Lejillas utilizadas para el color blanco, no tiene, los tintes son todos naturales, extraídos de alimentos. Es, es curioso, o sea, es un mazo que está muy pensado y muy elaborado y trabajado en ese aspecto. Las cartas, bueno, pues las cartas las vamos a ver ahora. Eh, mira, aquí abajo puedes ver de la persona que lo ha hecho de Alessandro Spagnoli en el año 2022. Su página web, Aletarox.com. Y eh, su cuenta en Instagram, Aletarox. Que de ahí es donde viene pues, el nombre del mazo, como te decía antes, Aletarox Deck. Este es eh, de la primera edición, el mazo número 2 de 200. O sea, mm, he sido de los primeritos. Por eso te decía que está, está recién sacado del horno, como que el que dice. Es un mazo reciente, 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 más no poder. Eh, vamos a verle. Vale, la, bueno, lo primero de todo, el, el, la carta, el, lo que es. Físicamente, la carta es una carta dura, resistente, tiene su gordita, es un papel de 350 gramos, eh, suave, al tacto, y se, se maneja bien. Es, esta es la trasera. Que si quieres saber de dónde viene, pues hay que irse a, a esta carta de aquí. A esto de aquí, vale, luego, luego lo vamos a ir viendo. Poquito a poco. Vamos a ver las cartas. Viene con un, algunas cartas duplicadas, como cartas de, de regalo. Un total de 7 cartas, más la carta de presentación, que es esta, y los 22 arcanos mayores. Vamos a ir viéndoles, ¿vale? A ver que meto un poco de zoom. A ver, yo creo que. A ver, igual no más. A ver. Ahí, vale. Bueno, este es el loco. Eh, un loco, como puedes ver, totalmente distinto. Ya te decía antes que es una versión moderna y modernizada del tarot de Marsella, que en muchos aspectos eh, visualmente no tiene nada que ver. la gente que pueda decir que esto no es un tarot de Marsella. Bueno, es, es su opinión, pero desde luego está muy, muy, muy bien. Ya puedes ver cómo es un surfero, como el loco es un surfero. Aquí tenemos las olas del mar con la cesta la blanca. Aquí está el, el perro azul, o sea, el que lo hayan cambiado no quiere decir que hayan desaparecido los elementos típicos de Marsella. Aquí tenemos la bolita, el suelo amarillo, las Plantas verdes, pero bueno, el loco ha evolucionado, ha cambiado, ya no estamos en la Edad Media, sino que estamos ahora. ¿no? Y aquí le ves con su estatus, que tiene varios, en chancletas, y ha cambiado el bastón, por, los dos bastones, pues por esta cuerda que vemos aquí en la tabla de surf, y esta otra cuerda roja que lleva atada al, al tobillo, como hacen a muchos surferos. La bolsa que normalmente suele estar en el, en el bastón que va por aquí, el amarillo, pues aquí le tiene en la espalda. Y como puedes ver, tiene bastantes estrellas tatuadas, algo que luego vamos a poder encontrar en, en el arcano de la estrella. Vale. Lo voy a dejar aquí porque luego quiero comentarte una cosa. El arcano del mago. Para empezar, ya tenemos que le ha cambiado el nombre. Ya no es el mago, es el DJ. Pero ya podemos ver cómo hay una, una gran. Cercanía a lo que es la representación tradicional de esta carta. Por un lado, tenemos y los pies en distintas direcciones, amarillos. La, la mesa es casi idéntica, pero los objetos en la mesa ya han cambiado. Ya tenemos aquí la mesa de mezclas con los, do, los dos discos. El cuerpo del mago, vamos a seguir llamándolo así para entendernos, eh, sigue siendo el mismo, con los mismos colores. La varita se ha transformado en un micrófono. Y el sombrero, con esa típica forma del. Del símbolo del infinito, ¿no? De la Lemniscata, pues aquí lo, lo tienes aquí en los cascos. De esto de aquí nos plantea también una pregunta interesante, ¿no? El mago, mira, tiene los ojos, está mirando algo, ¿no? Está mirando qué hay aquí. Pero el mago no escucha. Tiene los oídos tapados. Se produce esta dicotomía entre por un lado lo que está viendo y por otro lado lo que escucha. ¿no? Tenemos ¿Cómo puede escuchar lo que tiene alrededor de él si tiene los oídos tapados? Si está conectado a la música, está conectado a su interior, a lo que él está haciendo. Mira alrededor, se da cuenta de lo que tiene alrededor, pero tiene una conexión muy fuerte con lo que está haciendo con su interior. Y eso también es algo a destacar y que es algo importante en, este, en esta carta fíjate cómo suena, qué guay, bueno, la siguiente carta, la papisa, esta sigue siendo igual, no le han cambiado el nombre, pero ya ves que la, la representación ha cambiado totalmente, si te fijas, podemos ver que tiene, como es una interpretación del Jodorowsky, podemos ver que tiene el, las manos blancas, la cara blanca, pero hasta aquí, Casi no, hay algún detalle más como esta, esta zona amarilla de aquí. Pero bueno, el libro se ha cambiado aquí por el... un cuaderno con espirales. Vamos a decirlo, en realidad se supone que será un guión. ¿Por qué? Porque mira, esto de aquí, estas luces de candilejas que son las que utilizan en, en los camerinos de teatro y de cine para el maquillaje, porque todo esto da mucha luz y así con esa luz pueden ver cómo qué cantidad de maquillaje se tienen que dar para poder quedar bien en las películas, las gafas de sol para protegerse de tanta luz. Aquí tenemos el gorro, el típico gorro, casco, sombrero, como lo quieras llamar, de la papisa. Aquí tenemos el rosario con la cruz, entroncando con lo que sería ese esa, esa papisa, ese como elemento de la religión, pero en versión femenina. Y luego aquí tenemos un guiño muy, muy gracioso. Puedes ver aquí una, un vaso de plástico con, un, con una pajita de, un, de una marca de café que, bueno, todos reconocemos. Yo creo que se puede decir la marca sin problemas, no, que esto es un Starbucks. No creo que eso sea hacer propaganda. Pero bueno, y fíjate, me encanta esta onda de aquí, cómo se mete hacia adentro. Aquí está la manga. O sea, esto es una, pasa a ser parte del vestido y está también. Es externo, pero al mismo tiempo viene de la cabeza. Es, es, es muy curioso y está muy bien. Y aquí con esto se rompe esta forma tan rara que suele aparecer en, formas, en otras representaciones tradicionales de lo que es este arcano. Ya sabes a lo que me refiero. Está muy bien, es interesante. Luego tenemos la emperatriz, que fíjate lo que hace un punto separando el imper Atrice, esto sería actriz en italiano. Y como buena actriz, pues aquí tiene, tiene un Oscar. Ha cambiado el típico águila de su escudo por un, la estatuilla de un Oscar. Y fíjate dónde tiene el cetro. Aquí metido como que fuese, bueno, metido en esta copa como que fuera un cóctel, como la, la típica que se, pajilla que sirve para, para dar vueltas, ¿verdad? El resto, pues los tonos son muy parecidos. Fíjate que aquí también tiene estas zonas en verdes típicas del Yodorovski. Del aquí tiene el casco y aquí el sombrero. Lleva puesto un sombrero en vez del casco. Igual que la papisa tenía quitado el sombrero y lo ha cambiado por este, este turbante. Me recuerda un poco a. A la, al cuadro este de la joven de la perla que hicieron una película también. Ese turbante me recuerda a eso. Bueno, pues aquí vemos que la, la emperatriz ha cambiado la corona por este gorro. La, la corona la sigue teniendo ahí. Y por eso este te había dejado antes el, el loco aquí. Porque fíjate que el loco también tiene un gorro de tela. Tiene un gorro amarillo, anaranjado, con una estrella roja. La emperatriz tiene un gorro rojo con una estrella amarilla y el interior naranja un sombrero es casi el, el espejo del otro, no es el el, el reflejo el inverso si quieres del otro, hay, tenemos aquí una conexión entre ambas cartas no digo que siempre van a, vayan a ser la misma persona en diferentes actitudes pueden serlo pueden no serlo pero hay un elemento que los une Luego, ya de eso, ya te voy a decir alguna cosilla más. Voy a dejar de momento el loco en su sitio. Y luego, sobre y las zonas internas, ya vamos a, os, vamos a hablar un poquito más luego en, en la parte final del vídeo. Bueno, pasamos al emperador, el emperador. Aquí lo único que han cambiado es la V por la U. Aquí vemos el águila del escudo metido dentro de un rollo de cinta de películas y antes estábamos con con la actriz y aquí la actriz en el camerino preparándose bueno pues aquí tenemos a, al director de la película con megáfono en la mano incluido como en las típicas películas ya a punto de rodar de gritar eso de rodando o corten según lo que toque aquí tenemos la cruz en la gorra es una gorra de béisbol, no es la típica corona, pero también tiene la, esta inclinación hacia atrás, como la, tip, la típica representación junto con estas patas de gallo, que vemos, de, de oca, perdón, pa patas de oca, que vemos aquí, el medallón. Luego, luego vamos a ver detallitos importantes. Fíjate cómo aquí está la, la, el rollo de película que sale de aquí. La siguiente carta, el papa. Eh, le llama Le Pupeteer Puppeteer, puppet, puppeteer en, en inglés. Hay mucha mezcla aquí entre en francés, inglés, italiano. <laughs> es curioso. Eh, puppet es el. Bueno, ya, ya lo ves aquí, ¿no? Es este muñeco que se maneja. Que se maneja con hilos, ¿no? Es. Es muy, es muy curioso. Eh, es la típica representación de este muñeco de quién está. Aquí vemos quién está manejando los hilos de, de la gente, ¿no? De las personas con su movimiento. Dentro de lo que habéis y lo piensas, es una imagen bastante transgresora, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es muy buena. A mí me encanta todo esto de, de aquí, ¿no? La, las cuerdecitas, cómo están manejando a, a, a la gente. Es otra representación, cómo se controla a las personas. De una forma distinta, más evidente en este caso que en, que en otras representaciones, pero no por eso deja de ser diferente, ¿no? Porque viene esto, algo que suele estar en, en todas, en todas las representaciones, este control del Papa hacia los sacerdotes que tiene aquí al pie. Es curioso. Me gusta, me gusta, es una representación muy curiosa. Bueno, el, arc el arcano del enamorado, la proyección. La proyección, no sé si de proyectar desde un punto de vista psicológico o mental o la propia proyección de, de la película, ¿no? Pero aquí vemos que está rodando una escena, aquí lo vemos con la claqueta, como que estuviese esperando a la, a la orden del, del director de la película, esto de rodando para hacer el clac con la, con la claqueta. Y aquí los dos protagonistas de la película. Y encima. El cupido que fija de como que parece que aquí estuviese ya a punto de disparar una flecha, pero la flecha desaparece. Ya no hay arco, lo que hay es el micro. Está colgando aquí sobre este columpio con el micro para grabar la conversación en la escena. Es una representación muy curiosa muy no me gusta. Es un mazo con mucho sentido del humor, muy, muy dinámico, muy, muy ameno. Este de aquí, el, el carro... De Le salió en francés es el carro, el arcano del carro, y ya vemos que lo ha sustituido por, por una nave espacial. Sigue manteniendo esta gota verde que vemos también aquí en el escudo. Entre los dos caballos, que estarían en la representación tradicional, se han cambiado esos dos caballos por, estas dos, por estos dos cohetes. Y luego fíjate cómo las, las llamas coinciden también con lo que son estas plantitas rojas. Un carro que vemos claramente que es, que es una nave espacial que es metálica, aquí con todo el cuadro de mandos, que no me ha dado por hacerlo, pero que sería interesante comparar los controles que hay en, el... en una carta con los controles que hay en otra, ¿no? E ir mirando a ver todos estos botoncitos y estas cosas a ver qué encontramos de similar y de diferente. Esto a mí me recuerda al Simón y fíjate que es, el, es la representación de, lo, de los cuatro elementos. El Simón, si no sabes lo que es, no te preocupes, es un juego de mesa en el que había que ir siguiendo un orden de colores según que te marcaba el juego y la petando de memoria. Y vemos que tiene aquí lo que sería la, las ruedas que ven y generalmente vienen aquí atrás. Lo tiene aquí como que fuera el, el timón de un barco, ¿verdad? O sea, no tanto el, el volante, porque es demasiado grande para ser un volante. Esto es más bien un, un timón de barco. Y luego sigue estando aquí el. A ver si lo coge. Ahora. Siguen estando las, las máscaras con las caras en los dos hombros. El mando del cetro, fíjate cómo ha cambiado un poquito. No, no tanto como pueda parecer, pero un poco sí que ha cambiado, ¿verdad? Y luego tenemos la. Lo que es la propia cara de la persona con su casco. Dentro de las escafandra esta que suelen llevar, el casco que suelen llevar los astronautas una representación que desde luego es muy curiosa, diferente, moderna. Ya os digo, es una representación moderna del tarot de Marsella. A ver, esta de aquí, la justicia. Pues ya ves que es una representación distinta. Esta, la persona que le ha hecho a la santa española está muy metida en el, en el tema del yoga y puede que eso la haya llevado a hacer esta representación del arcano de la justicia con esta, con esta postura. Pues casi Zacen, ¿no? De estar sentada en postura de, de meditación, mmm, con la espada cruzada sobre las rodillas y buscando el equilibrio aquí, en, en las manos. Y fíjate aquí con los ojos cerrados, como puedes ver, pero con el tercer ojo, un poco por encima de lo que sería la, la postura natural del tercer ojo, ¿no? Pero abierto, el tercer ojo. Es curioso. Y luego aquí puedes ver estos es puntitos que si cuentas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con este de aquí, del tercer ojo, el, del, del tercero, por favor, perdón, serían 7 por los 7 chakras. Es una versión distinta, como te decía antes. Que puede gustarte, puede que no, por supuesto. ¿eh? Yo simplemente te lo estoy enseñando porque a mí sí que me ha gustado. Luego la siguiente carta, el ermitaño. Que ya sabéis que habitualmente es una de mis cartas favoritas en los mazos. Y esta de aquí también tiene, tiene tela. Tiene mucho para cortar. Ya ves que tiene una secuencia de colores parecida. Pero fíjate, para empezar, la cara del. Ahora, la cara del ermitaño con esta zona roja aquí en la cara, como que llevara una máscara. Eh, y luego la linterna, fíjate lo que lleva aquí dentro. Esto es una, una seta venenosa, una manita muscaria. Ahora te explico. Y luego tenemos que el bastón se ha convertido aquí en una serpiente. ¿Ves la cabeza de serpiente con los ojitos? ¿Ves ahí los ojitos, verdad? Es una serpiente. Y esta serpiente tiene aquí enredado del, de la parte verde de la vestimenta, de la túnica del ermitaño. De aquí sale este tronco que haciendo así se enrosca alrededor de la serpiente. Esto nos, está, nos estaría hablando de algo muy parecido a lo que es el caduceo de Hermes. Nos está hablando de conocimiento de medicinas, de conocimiento de cosas alternativas. El hecho de tener aquí, te iba a decir, lo de la manita muscaria, el hecho de tener ahí una seta venenosa. Para nosotros desde luego esto es mmm, está siempre lo hemos asociado al veneno, al peligro de muerte y demás, vale. Y desde luego ni la creadora ni yo recomendamos el uso ni nada por el estilo de, de esta seta, ¿eh? que conste. Pero hubo una época en la que esta seta se utilizaba por chamanes para alcanzar estados alterados de conciencia, para esa conexión espiritual, para ese viaje interno hacia dentro, hacia otros mundos. Bueno, pues es lo que está intentando, se está intentando reflejar aquí ¿no? este, esta búsqueda del viaje interno a través de la amanita muscaria, de esas, sí, de esas sustancias psicotrópicas que te pueden llevar a, a esos estados alterados de conciencia y ese conocimiento interno de uno mismo o de otros mundos. Mm, vuelvo a decir, no digo ni que lo re no, yo no lo recomiendo, la autora tampoco, es simplemente una forma de representar otra versión diferente de lo que es el, el arcano del ermitaño. ¿vale? La verdad es que tiene un punto, ¿eh? tiene un punto. Me estoy quedando así de vez en cuando mirando las cartas porque es que a fin de cuentas lo he abierto hace, hace nada. O sea, no, no he hecho un unboxing porque no me gusta hacer eso, ese tipo de vídeos, pero lo estoy viendo ahora con vosotros. Vamos a ver, esta la, la rueda de la fortuna. Como puedes ver, aquí tenemos el agua, la típica rueda, pero la rueda ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Pues mira... Tenemos aquí que tiene dos bordes, el rojo y el amarillo. Y si nos acercamos bien, vemos que ese rojo y este amarillo son dos serpientes. ¿Te acuerdas que antes te decía que teníamos aquí esta cabeza de serpiente en el ermitaño? En el bastón del ermitaño, pues esa serpiente roja la tenemos aquí. Ahora está enroscada sobre sí misma y se está comiendo la cola. Y la amarilla también esta es la típica representación del ouroboros y el ouroboros cuando uno es dos lo transformas en la lemniscata en el símbolo del infinito en el doble ojo pues aquí lo tenemos a punto de formarse ¿no? Aquí podríamos tener un origen de esa lemniscata que en otros mazos solemos ver en este sombrero de aquí o en el sombrero de la fuerza que vamos a ver ahora, ¿no? Se está ya gestionando ya lo que vamos a ver luego en el arcano de la fuerza. Lo que sería la, la típica esfinge que vemos encima está un poco cambiada y luego los seres que vienen de aquí está cambiado el orden. Si te das cuenta, eh, lo normal es que este esté aquí y luego este de aquí esté por fuera aquí. Se han cambiado el orden. Y luego tenemos también un detalle que a mí me está pareciendo curioso. Fíjate cómo hay algunos travesaños de la rueda que están rotos. O sea que si quisieran, estos animales, estos seres, podrían salir, tienen un hueco para poder salir. Curioso. Me gusta, me gusta. Bueno, el siguiente es el, el arcano de la fuerza. Una representación que una vez más es totalmente diferente, distinta a lo habitual. No está peleando contra la mujer de, la, de, de este cercano, no está peleando contra el león. Sino que parece que lo estuviese abrazando o sosteniendo, ¿verdad? No está forzando la boca. Es como que aquí viese una compenetración. Es una versión totalmente diferente. Una vez más diferente y distinta a lo habitual. Me estaba fijando ahora aquí que vemos una pata del. Del león que está aquí, mientras que aquí está el, el brazo de la mujer, no es como que aquí hubiese un abrazo mutuo, si estuviesen abrazando el uno al otro. Y aquí vemos el, el, el Ogroboros que te decía antes también, ¿no? El la lemniscata, los el símbolo del infinito. Interesante. Muy curioso. Bueno. La siguiente carta. <laughs> el colgado Le Pandu, lo ha hecho un juego de palabras con Houdini. Con el escapista. E igual por eso, este colgado está atado así con estas cinchas ahí en horizontales. Porque lo que va a hacer es un número de escapismo. Como lo dan Houdini. Y está colgado de un pie, como se colgaba, como le colgaban a él, pero con cadenas, no con cuerdas. Para. Que luego lo sumergían en toneles de. o bueno, recipientes de con agua, algo así. Mientras hacía el escapismo debajo del agua. Para complicarlo más. Pero bueno, este, esta igual es una representación un poquito más. más tradicional, ¿verdad? Pero tiene su punto. Tiene su punto. Estaba viendo la monedita esta de aquí. Esto lo hemos visto también antes en el... En el arcano de la justicia. Y no sé si habrá alguna más. Dame un segundo, ¿eh? Si hay alguna más que tenga por ahí en el pelo escondido, moneditas. O cosas pues así. Mira, el, el mago la sigue teniendo como en la versión del Yodorovski. Aunque son naranjas. Aquí tal vez haya una. Tal vez no lo voy a. Aquí también hay algunos círculos, pero son azules. No, yo creo que no. Aquí tenemos las flores en el... En el rostro, aquí sí que tenemos lo, los puntos amarillos, como que decía antes, esas moneditas. No, no hay más. Por ahora, vale, pues el, el arcano del colgado sí que tiene una. Vale, el arcano de la muerte. Este, esta carta la conozco porque cuando a ver yo a Letarops la, 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 la seguimos en en Instagram, en, en nuestra cuenta de 78 puertas. Y, y hemos ido viendo las cartas según las iba terminando y las publicaba. Y cuando publicó esta carta a mí me encantó. O sea, este es el, el Arcano 13, el Arcano sin nombre, el Arcano de la Muerte, como prefieras llamarlo. Y bueno, el tema este de la góndola veneciana a mí, a mí me encantó en cuanto, en cuanto lo vi. Es, no sé, es una representación totalmente diferente, distinta. Pero al mismo tiempo es genial, fíjate estos bordes aquí que tan afilados con el color blanco. Aquí la, la cosecha de de la guadaña, pero que la guadaña en este caso son los los bordes de la de la barca porque o de la góndola, como te fijas. Porque lo que es esto amarillo que suele ser el mango de la guadaña, aquí se está metiendo aquí dentro no sabemos si es una guadaña o no. Pero lógico es pensar que es un, un remo, el típico remo que utilizan los gondolier y en, en Venecia es genial. A mí esta carta me encantó cuando, cuando la vi en, en Instagram y, y me está encantando ahora. Es preciosa. Fíjate, mira, es, tiene, un, tiene un acabado mate. O sea, no termina de cegar del todo la, la luz, ¿lo ves, verdad? Bueno, está bien. Bueno, la siguiente, el, arc el arcano de la templanza. Aquí vemos que, que se ha cambiado un poquito la típica representación. El flujo de una jarra a otra se ha cambiado por una barra de equilibrios y el equilibrio se está realizando sobre esta cuerda. Tiene un pie calzado y el otro pie está descalzo. Y aquí manteniendo el equilibrio sobre la corriente de agua que está aquí abajo. Sigue habiendo una corriente de agua. Es una representación distinta. Mantiene la flor, esos ojos amarillos. Aquí parece que hay una moneda. A ver. Sí, mira. Aquí tenemos otra monedita. Y aquí hay otra. Pues esto, esto, estas moneditas que, que llamo yo son enlaces entre cartas. Cosas que se repiten de una carta a otra. Aquí vemos el, arc el arcano del diablo. Pues a ver, yo no soy especialista en... En religiones hinduistas, pero a mí esto me recuerda un poco a Shiva. No sé cuántos pedazos tendrá. Bueno, vamos a contar las alas primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 10 alas. Vamos a dejar ese número por ahí de momento. Hay pedazos, 1, 2. A ver, aquí tiene que haber otro porque hay una mano. Y aquí hay otra mano, y aquí hay otra mano. Bueno, eso no tiene dos manos. No tiene brazos es manos sin brazos. Uno, 2, 3. No, estos es pierna. Pues son cuatro brazos, 2, 3. 1, 2, 3. Uf, cabeza y 4 Tiene cuatro brazos y cuatro piernas. Tiene 10 alas y manos, vamos a contar cuántas manos tiene. Uf, esto es genial. <laughs> Me encanta estar contando estas cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí le trabajo, 7.

14, 15, 16, 17 ojos. Telita. Telita. muy bien. Y por supuesto, eh, aunque no tenga diablillos al lado, sí que vemos las, las cuerdas. Manteniendo esa connotación tradicional de. De atrapar a alguien, ¿verdad? De, de tener a alguien enganchado. Es curioso, es una representación tiene su punto, ¿eh? ¿Verdad que sí? Es atractiva al mismo tiempo que, que diferente. Bueno, lo... los pechos no sé si habría que los ojos, ahora que lo pienso. No lo no sé. No sé. Bueno, no tiene pinta de ojos, no tiene la misma pinta de los ojos. Esto es el arcano de la torre, la meson 10, aquí no hay cambio en el nombre. La puerta que en el, tiene los mismos tres escalones blancos del Yodorovski, la puerta sale en el sentido contrario. Este, esta persona que sale por la puerta generalmente está saliendo aquí. O sea que es como que estuviésemos viendo el, el reverso, ¿no? Lo mismo que te decía antes, el, el inverso. La torre es decapitada por, por este rayo que no es un rayo porque aparecen plumas, ¿verdad? Y de ahí sale esta cuerda que está sosteniendo a este por el pie es como si el, el colgado que antes estaba aquí se hubiese liberado de estar aquí y ahora estuviese cayendo desde luego que esta carta tiene, mu tiene muchísimo movimiento esta carta uh, muchísimo luego las bolitas de colores y todo esto la esencia está aquí desde luego la esencia pero pero con Cambio totalmente distinto. La Starlet. Bueno, Starlet, entiendo, no sé si conoces el término, ¿no? Son esta gente que suelen estar en, alrededor de los platos de rodaje, en los festivales de cine, gente que quiere hacerse famosa, ¿no? Que quiere darse a conocer. No son gente famosa como tal, sino que quieren llegar a serlo. ¿no? Aquí vemos, fíjate, están lo, el pájaro este que suele estar aquí encima del árbol, que solamente hay un árbol y que suele estar en este lado de aquí. Ahora vemos que hay dos pájaros, uno a cada lado, y están sosteniendo cada, cada uno de ellos una de, las, una, una de las dos jarras que suele haber habitualmente aquí. Recuerda que aquí en este mazo la templanza no tiene, no tiene jarras, así que no, no podemos hacer esta transición de decir mmm, que vamos de la templanza a la estrella, ¿no? Porque estas jarras solamente están en la estrella y no los tiene ella en la mano. Y nos deja caer agua azul y esta de aquí agua amarilla. Curioso. Mantenemos aquí el, el ombligo en forma de, de boca, que también está en el Teodorovsky. Y luego las estrellas, aparte de estar en el cielo, están también en el suelo. Curioso. Y esta forma de aquí la ves, ¿verdad? Como aquí se hace una especie de de óvalo. Pues esto ya nos está anunciando la, la forma que luego vamos a ver en, en la carta del mundo. Es esta misma. ¿Lo ves, verdad? Qué curioso. Pero bueno, a, al mundo vamos a llegar ahora enseguida. Al momento ahora nos, nos toca la luna que también es distinta, fíjate que el reflejo de la luna aquí abajo, todo alterado por el agua, muy real. A fin de cuentas, las, las cosas nunca suelen tener un aspecto cuando se reflejan en el agua, un aspecto nítido. Muy de vez en cuando solamente, porque a poco viento que haya, a poca corriente que haya en el agua, ya todo se, se queda así turbio. Mira, los perros. La, la can, el cangrejo ha, ha salido del agua y ya no es uno, sino que son dos, y los perros han desaparecido. Aquí tenemos las dos langostas que suelen estar en el agua. Pues ahora han salido del agua y están atrapando estas bolitas azules. Que esas bolitas azules son lo, sus propios ojos también, es como lo que tienen ellos en los ojos. Que en el taladillo de los que también lo tienen, esas bolitas azules. Fíjate cómo esta de aquí parece como que con este, con esta corriente de agua. Curioso. Luego tenemos aquí las, do las dos torres, este con los escalones de subida y cerrada por arriba y está abierta. Y luego la luna. De perfil, como, como es el, el, el Yodros, que también, ¿no? Un tal de masilla de tipo 2. El arcano del sol. Bueno. Fíjate. Curio, curioso, curioso. Muy curioso. Fíjate cómo se está... A ver, si lo coge la cámara, fíjate cómo aquí está... Hay ladrillos, como que estuviesen construyendo el, el muro. Están construyendo... Ellos están construyendo su propio espacio de seguridad, ¿no? Y aquí tienes este rocillo del que está goteando pintura, como, esta pin... como estas gotas que vemos aquí o que vemos en, en, otras... en otras cartas, ¿no? Como ya sabes. Pues está goteando aquí de, de este rodillo de pintura que tiene una parte roja, una parte azul y una parte amarilla, que son los colores que vemos en las gotas y que son los colores que vemos aquí en el suelo. Esta, esta pareja está construyendo su. Su propio. Su propio mundo. Es este recinto en el que ellos pueden ser ellos mismos. Es curioso. Es una interpretación, desde luego, totalmente alejada de lo, de lo tradicional el awaken awakener el despertador no el despertador de la mesilla que hace clean cuando cuando tienes que despertar ¿no? sino el del despertar espiritual esto fíjate esto me está trayendo a la mente el, el ermitaño Eh, mi antes, fíjate, con este color rojo en la cara. Y este viaje hacia adentro que te indicaba con la manita. Pues este color rojo lo tenemos aquí. Hay una cierta relación, sí, hay una cierta relación. Es curioso. Y luego el, el ser... El ser que renace, el ser que despierta, el ser que sale de la tumba. En las representaciones tradicionales, pues aquí lo que vemos es que está representado por esta, por esta y Digo que es una coda porque tiene ahí aquí hinchado, hinchada la cabeza, como las cobras que cuando hinchan el cuello cuando quieren asustar, ¿no? Con la misma tonsura azul que suele tener. Y notas musicales, como puedes ver aquí, corcheas y semicorcheas, no corcheas y, y bueno, no son semicorcheas, estos serían negras. Saliendo de la, de la trompeta, que fíjate, esta trompeta tiene aquí este ensanchamiento, que es la típica, lo típico que suelen tener lo, lo, los, los instrumentos que suelen tocar los encantadores de serpientes. Que no, no tiene por qué ser un fakir, pero bueno, ya sabes a lo que me refiero. Está muy bien. Y luego la carta del mundo que yo cuando la, la vi en, en Instagram, esta carta me encantó. Es una representación totalmente diferente, distinta y llena de movimiento, fíjate. Parece como que fuese una especie de trapecio, como que fuese una escena circense, ¿va? va vestida así. Y por lo menos tenemos un mundo en el que por fin la mujer del mundo no está desnuda, que ya iba siendo hora. Que se crearan mazos así. Me gusta, me gusta muchísimo. Te decía antes, mmm, bueno, la, las cartas que, no he, que, ma, que me han mandado extra... Duplicadas como reemplazos, por si acaso, en el loco, el, el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, el enamorado y el carro. Eso más la, más la carta de presentación y los 22 arcanos mayores. Un total de 30 cartas. Bueno, te, te decía antes eh, que me estaba dando cuenta, según lo iba diciendo, fíjate como aquí tenemos una cuerda que es roja. La ves, ¿verdad? La cuerda roja. Que tiene un cierto. Una cierta trama. Eso, la trama no sé si le vas a llegar a ver, Pero bueno, ves que hay una cuerda aquí. En el, en el mago no vemos cuerdas como tal. Aunque este. Este círculo con esa, con esa trama podría serlo, pero bueno, es demasiado traído por los pelos. Lo vamos a dejar como que no. Aquí tenemos el rosario, como, como que podría ser una cuerda. Y al mismo tiempo esto de aquí, pero tampoco es del todo... Del todo veraz, ¿no? No es una representación así del todo buena. buena este de aquí no tiene... Este de aquí, el propio rollo de película podría ser una especie de cuerda, pero también tiene cuerda el ermitaño aquí. ¿La ves? El papa... Tiene un montón de cuerdas con las que está controlando los movimientos de los sacerdotes, de sus esclavos, entre comillas, puesto que están esclavizados a su voluntad. El columpio de la angelote en el enamorado está sostenido por cuerdas. Luego aquí también tenemos cuerdas. Aquí tenemos las cuerdas curvadas en el arcano del mago. Aquí cuerda como tal. Pues mira. A ver si lo coge. A ver, ahí la tienes aquí. Y esta propia representación. Fíjate cómo este de aquí es totalmente liso, mientras que este de aquí, de aquí tiene este mismo rayado que suele que tiene la cuerda. En el arcano del enamorado no tenemos unas cuerdas como tal, pero fíjate cómo tiene la barba, ¿verdad? Y luego tenemos esto de aquí. No son cuerdas como tal, pero es lo que te digo siempre. Si investigas, si te fijas, si prestas atención, acabas encontrando uniones, enlaces en, en las cartas. Y estos enlaces te permiten crear vínculos. Uniones. Que una cosa que está en una, en una carta se repite en otra. Y al repetirse crea un vínculo. Crea una unión de tal forma que lo que parece que está separado, en realidad no está separado. Hay algo que los une. Hay un nexo de unión entre esas cartas. Y si esas cartas están unidas, entonces la circunstancia que nos están des describiendo con sus imágenes tiene algo de lo que podemos sacar información. A través de esas uniones que generamos, no bueno, que generamos, no que vemos. En, la, en las cartas nosotros no generamos las uniones las vemos aquí está es casi como la cuerda roja que veíamos al principio en el en el loco esta cuerda que sea esto de aquí pero al mismo tiempo ves como se ensancha aquí esto también podría ser eh, la serpiente roja del arcano de la rueda Un segundo. que está de aquí sea este ensanche de aquí y que el amarillo del sol sea el amarillo de la otra serpiente, pues, ¿por qué no? A ver, aquí la cuerda como, como tal tenemos una cesta de miente pero eso no es una cuerda, ¿verdad? Aquí no tendríamos cuerdas, pero aquí sí volvemos a tener cuerdas. Pero te digo, y esto sí en un, en, un en un primer momento, ¿no? en, un, en un primer vistazo. Esto a base de, de mirar y profundizar, vas a poder encontrar más, más elementos de unión, más cosas que te puedan servir para conectar con este mazo. Me queda una última prueba que es barajar. Ya sabéis, a que me, me gusta mucho el sonido. Y vamos a ver cómo suena esto. Tiene un sonido... Guay. Me gusta. Además, eso, como es un, es un mazo que tiene una calidad, um, o sea, un, un dosor de carta bastante majo, pues hace que, la, que el, el sonido también sea, también sea interesante. Y vamos a ver que aparte de esto, vamos a extender unas pocas cartas para, para que veas cómo... Vamos a hacer un tablerito así de 3x3. Y ahora aquí vamos a poner esta, y ahora aquí ponemos esta, y esta, esta y ahora esta. Vamos a ver, que retiro un poquito esto. Así, esto es para que veas así un poco cómo, queda, cómo quedarían las cartas extendidas, para que veas si eres capaz de leer con ellas o no. Porque, a ver, mmm, yo no estoy haciendo este vídeo con ningún interés material, yo no me llevo nada de, por hacer este vídeo. Yo lo que te ofrezco es la posibilidad de que veas de que veas las cartas. Si te gustan, vale. Si no te gustan, pues ya lo siento, pero también vale. <laughs> de todas formas, si quieres comprar el mazo, si te ha gustado y quieres comprarlo, te voy a dejar aquí abajo el enlace de Etsy para que simplemente sea mirar. O sea, hacer clic y te lleva al, a donde Aletarox vende su, su mazo ¿no? en, en Etsy. Y ahí ya si quieres comprarlo lo compras y si no, pues nada. Ya te digo, yo de ahí no me llevo nada. <laughs> y esto es, es todo lo que os quería enseñar por hoy. Espero que os haya gustado este, el vídeo y este mazo, que desde luego, ya, ya te digo, es una versión totalmente mmm, diferente y distinta y moderna. Una actualización de lo que es el tarot de Marsella. Hay gente a la gente la que le guste, gente a la que no. A mí, desde luego, sí que me gusta. Y me ha gustado bastante. Vamos a subir esto, que no entra en todo. Sino así. Pues eso es todo. Gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.